Moi boas noites, señoras e señores. Cúmprense 29 anos da primeira edición dos Premios Gallegos del Año. Foi en outubro de 1989. Nada menos que o primeiro Nobel galego, Camilo José Cela, abriu o desfile triunfal de números 1, mulleres e homes que engrandecen Galicia. Van xa máis de 325 galardoados. Don Feliciano Barrera, editor a perpetuidade del Correo, liderou a iniciativa e foi ata o seu falecemento o anfitrión da gala na que honramos os mellores. Lembrámolo con especial cariño a él, a súa dona e a súa familia nesta xornada tan especial. Na súa memoria pedimos o primeiro aplauso da noite. O espírito destes premios foi e é fomentar a autoestima, descubrir novos talentos, facer xustiza a quen traballa con excelencia, estimular os que van máis aló do traballo normal, posúen espírito de superación, entrega aos demais, os que se sacrifican na defensa de causas nobres, triunfan as súas profesións, salvan vidas, crean traballo, se preocupan polos máis débiles e, en definitiva, son un exemplo no que debemos mirarnos. El Correo, con 141 anos de vida ao servizo de Santiago, Galicia e os valores tradicionais do noso xeito de vida, é o fío conductor do recoñecemento aos triunfadores. Esta cita anual está considerada a máis importante organizada pola sociedade civil na nosa comunidade. Saudamos en nome da empresa o presidente da Xunta e o seu goberno, os galardoados, as autoridades, representacións e institucións presentes e a todos vostedes que nos honran coa súa presenza. Tamén o accionariado do grupo, o Consello de Administración e a todos os amigos e valedores, lectores, anunciantes, suscriptores e internautas, sen os cales non estaríamos hoxe aquí. Entre os asistentes a esta gala figura un nutrido grupo de persoas que padecen xordeira. Un intérprete de signos axudará a que non perdan ninguna súa palabra de canto aquí se diga. Nesta 29ª edición rendemos unha homenaxe especial á muller como sanadora de corpos. Tres dos 15 premios outórganse a especialistas en medicina, cuxo traballo é admirable. De seguido, damos comezo á entrega dos premios Gallegos del Año. José Manuel Rey abre o acto e dálles a benvida a todos vostedes. Señor presidente de la Xunta de Galicia, dignísimas autoridades, señoras y señores premiados, queridos amigos, permítanme que mis primeras palabras sean para presentarles a quien hoy representa en la presidencia de este acto a la mayoría accionarial del Correo. Es Alberto Tajes Rey, sentado a la derecha del señor presidente. Hoy ha sido nombrado director general de la empresa.
hijo de la era digital, es el consejero más joven en los 141 años de historia del periódico. Esta mañana fue ratificado como tal en la Junta de Accionistas. Posee sólida formación académica, experiencia en nuevas tecnologías. Residió y trabajó en más de una decena de países de tres continentes y aúna el frío análisis lógico con la pasión, audacia y curiosidad propia de sus años. Su elección simboliza la continuidad del proyecto periodístico de la capital de Galicia. Alberto Tajes pertenece a la tercera generación de quienes nos honramos trabajando para la casa que convoca estos premios. Fiel al espíritu pionero que nos caracteriza, no le preocupan los problemas y sí la búsqueda de soluciones. Padece la bendita enfermedad de la juventud, que aspira a todo y se conforma con recibir muy poco. Querido Alberto, te deseamos muchos aciertos. Sé que los tendrás. Esta gala de los gallegos del año, creada por nuestro inolvidable editor de siempre, don Feliciano Barrera, es el espejo limpio en el que se refleja la buena salud de nuestro modelo de convivencia y también es el estanque en el que brilla el papel imprescindible de la prensa tradicional, la digna y vieja dama a los que muchos desde hace años pretenden enterrar antes de tiempo. En esta casa nuestra construida con palabras, es una hermosa cita del gran Darío Villanueva, ejercemos desde hace casi siglo y medio de notarios escrupulosos y honestos de los avatares que tejen nuestro día a día. Ahí seguimos y aquí seguiremos, con orgullo y responsabilidad, a pesar de todos los pesares y de la irrupción intempestiva de lo digital. Frente al ruido y la furia de los que alimentan las redes sociales y que las envilecen, el sólido papel no renuncia a su innegable hoja de ruta. Información veraz, opinión libre, pluralismo, respeto y defensa de los valores tradicionales sobre los que se asienta nuestra convivencia en paz. En una palabra, señoras y señores, credibilidad. Eso es lo que ofrece el correo todos los días. Ese es nuestro compromiso para caminar al paso de la sociedad, atento siempre a reflejar sus reivindicaciones y analizar sus desafíos. Comenzamos a salir del negro pozo de una crisis brutal, de un infierno que nos ha dejado heridos. Sé de lo que hablo, se lo aseguro. Lo sabemos toda la familia del diario de la capital de Galicia, porque descendimos al infierno churchiliano de sangre, sudor y lágrimas. Y hemos sobrevivido. Sí, seguimos vivos y ahora que nos toca enfrentarnos a los retos de una sociedad líquida y atrapada en una espiral de cambios vertiginosos, ahora que los populismos cabalgan a lomos de la desigualdad, es cuando más sentido tiene el periodismo riguroso, honesto y sereno que abanderamos los medios de la prensa tradicional. Por eso digo, alto y claro, sin complejos, con orgullo indisimulado, que los periódicos somos más necesarios que nunca. Lo somos porque iluminamos lo bueno y lo malo, la vida. Lo somos porque mantenemos a raya la furia y el ruido. Lo somos porque el nuestro es quizá el último dique para contener el caos de las fake news y lo somos, en fin, porque latimos al ritmo de la sociedad que nos rodea. Hay cientos de definiciones para explicar qué es el periodismo. Les confieso mi especial querencia por dos. Una del maestro Kapuscinski, ese coloso que nos alertó de que no se puede ser buen periodista si no se es una buena persona. Reza así. El trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz para que la gente vea cómo las cucarachas corren a ocultarse. La otra,
de otro maestro, Gabriel García Márquez, dice: el periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Nadie que no lo haya vivido puede concebir siquiera lo que es el pálpito sobrenatural de la noticia. Nadie que no haya nacido para esto y esté dispuesto a vivir solo para esto podría persistir en un oficio tan incomprensible y voraz que no concede un instante de paz y siempre vuelve a empezar con más ardor que nunca. Tales son los pilares sobre los que el Correo sostiene su modelo de periodismo. No somos jueces ni soldados de un pelotón de ejecución. Tampoco somos trolls ni odiadores agazapados en las cibercavernas. Entendemos nuestro oficio como una vocación y un servicio, tal como el faro ilumina la realidad en medio de una tempestad. Siempre estamos en el minuto siguiente. Buscamos con voracidad de la noticia y jamás renunciamos al intenso placer de la primicia. Nuestra edición digital mantiene internautas en 194 países. A todos nos debemos, y por nuestros lectores aquí y por los demás en el mundo entero, aquí seguiremos. El corazón de los héroes que forman la plantilla del Correo no sufre arritmias ni bloqueos. Pero para mantener el ritmo vital constante día a día, les necesitamos a todos ustedes. Cuando en fecha reciente 300 diarios de Estados Unidos editorializaron contra el presidente Trump, plantando cara a sus mentiras, el director del Washington Post pidió a sus lectores que visitaran más el kiosco y que utilizasen la prensa como soporte publicitario. Lo dije una vez, no lo olviden nunca. Nuestra libertad nace en la cuenta de explotación. Cuando alguien adquiere un ejemplar, compra a la vez una parcela impagable de la suya. Y quiero rematar como comencé, reiterándole su aplauso sincero por ser en todos vostedes membros destacados de una sociedad civil con boa saúde. Y quiero decirles solemnemente que en el Correo temos a certidume de que hai futuro, de que o mellor está por chegar, sempre en Galiza, e co compromiso granítico de que nós non imos rendernos nunca. Desfruten da festa. Hoxe imos impregnarnos todos da pátina dos mellores. Todos merecen a nosa homenaxe. E vostedes tamén por acompañarnos. Boas noites, moitas gracias. La tuna de derecho de la USC. La picaresca y el romanticismo están asociados a los tunos, con tanta solera en Compostela. Pero hay mucho más. Afición, compañerismo, amistad, sentido positivo hacia la vida, simpatía, buen humor y ese indeterminado espíritu de ir más allá de un curso, más allá de una promoción, más allá del paso de los años. Tunos en primero de carrera alternan con veteranos, que mantienen la tradición, bendita tradición, de interpretar los temas que nunca pasan de moda, que emocionan una y mil veces, que nos hacen sonreír, llorar y multiplican la nostalgia. Hoy no se empeñan libros ni Fonseca se queda sola, porque los herederos de épocas anteriores siempre nos hacen sentir bien. Basta aparecer cada noche en los soportales de Raxoi, en el Obradoiro, entrar en el túnel del tiempo, batir palmas, aplaudir y vitorear a los mantenedores de una ilusión colectiva que nos encanta. Los representa Miguel Cuña Vázquez, miembro de la Tuna de Derecho, que aglutina a las desaparecidas de Medicina y Farmacia, y en la que se integraron músicos de toda condición. Forman un grupo admirable. Que nunca se apague su vela, símbolo imperecedero de nuestra Compostela eterna. Por su alegría contagiosa, les premiamos. Carmen Pomar Tojo, conselleira de Educación. Recibe Miguel Uña Vázquez.
Bueno, moitísimas gracias. É a primeira vez que nos dan un premio antes de tocar. Felicidades a todos os premiados. Boas noites, señor presidente do Goberno de Galicia, señores de autoridades, a todos os presentes. A verdade é que, bueno, cando en 1987 as persoas que fundaron a Tuna, un grupo de estudiantes da Universidade de Santiago fundaron a Tuna, seguramente que non o fixeron pensando en que íamos a ser premiados ou, bueno, ou recoñecementos, non? A verdade é que cando un se enrola neste tipo de historias o fai para disfrutar da vida, para cantarlle a vida, para cantarlle as mulleres, para viaxar, para coñecer xente, en fin, para ter unha amplitude, non? De miras. E o certo é que, bueno, pois, este sentir é constante, non é só de ahora, xa no século XIX fixeran estudiantes de Santiago de Compostela, cando fixeron a Coimbra, exportaron unha tradición tan galega, facendo unha tradición tan nosa do noso país irmán. No, hoxe miramos con moitísima nostalgia a recente historia da Tuna, cando nos anos 90 a cidade de Santiago desfrutaba de 5 tunas no noso campus. Estaba a tuna de medicina, a tuna de farmacia, a tuna feminina, a tuna de dereito, a tuna compostelana, e no campus de Lugo a tuna de veterinaria. Hoxe somos uns pouquiños máis, pero bueno, o certo é que é maravilloso ver como distintas xeracións de tunos hoxe aquí presentes desfrutamos de loitar por conservar na nosa cidade unha tradición secular. Dende o máis vello, bueno, dende o máis veterano, que senón despois me pega, Andrés Martínez, ata os máis novos, Manuel Llugueros, Damián Otero, todos loitamos polo mesmo, non? Pero bueno, pasaron moitísimas persoas, máis de 200 persoas pola nosa tuna desde o ano 87, pero se hai unha persoa que merece o noso recoñecemento esta noite, e a nosa memoria, é a nosa madriña, que temos moito cariño por ela, doña María Nieves Olmedillas de Pereira, para quen lle pedimos un fortísimo aplauso ali onde quera que este. Ela dounos unha lección moi importante, non? Moita xente, moitas veces, cando nos ven por aí pola rúa, din, bú, ti, tú, non? Claro, con esa edade, diste, bueno, pois sí, non seguimos aquí. Pero o certo é que ela nos ensinou que non hai ninguna idade por loitar polo que nun cree, de verdade. Ela loitou hasta o seu último alento polo que creía, non? Por publicar as obras do seu marido. E nos estamos aquí con ese mismo espírito. Xa me vou a despedir, vale, non me enrollo máis. Queremos felicitar con moitísimo cariño os nosos compañeiros, antigos tunos composteláns, que están, como a nós, intentando conservar esta tradición na cidade. Eles, bueno, pois xúntanse todos os luns a ensayar, conservar esa música. E, ademais, queremos aproveitar a proxección que nos pode dar este premio para animar a todos os mozos e mozas que están ahora mesmo nas universidades distintas galegas a que refunden e funden tunas. E sempre van a contar con noso apoio para aprender a querer como nos queremos esta institución. Moitísimas gracias. Ana Peleteiro Brión, atleta. El ser humano es lo que come y el deporte que practica, según los expertos. Ana Peleteiro, una de las más grandes promesas del atletismo español, es un extraordinario ejemplo. Ribeirense, peleona, brilla con luz propia en el amplio firmamento del atletismo de élite. Con solo 22 años alcanzó su madurez y consiguió subir al podio de los mejores en la prueba mundial de triple salto bajo techo, celebrada en marzo de 2018. Fue su primera medalla internacional en categoría senior. En julio, campeona de España al aire libre por tercer año consecutivo, y en agosto, bronce en el Campeonato de Europa. Embajadora de excepción de Ribeira, Galicia y España, Ana tuvo una fulgurante irrupción a los 16 años en un Mundial Junior, y desde entonces, triunfos a montones. Califica de salvavidas al cubano Iván Pedroso, su entrenador, y posee unas condiciones asombrosas que exprime entrenando todos los días a base de trabajo duro y constante. Su lema es «Sin límites». Casi una treintena de títulos y una fe en sí misma indestructible merecen que ascienda también al selecto club
de los gallegos del año. Entrega Ángeles Vázquez Mejuto, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Recibe Ana Peleteiro. Hola, buenas noches a todo el mundo, a todas las autoridades. Bueno, yo no me preparé algo tan currado como mi compañero, pero lo que más quiero recalcar es que estoy súper orgullosa de recibir este premio. Es todo un orgullo para mí, pues, que todos y cada uno de los gallegos que, pues, preste un poquito más de atención al deporte gracias a resultados que conlleva, pues, todo el trabajo que hago durante todo el año en este momento en Guadalajara, y la verdad es que estoy súper orgullosa y emocionada de estar hoy aquí con todos vosotros. Y nada, quiero agradecer en primer lugar a mi familia que está ahí, a mis amigos, a mi entrenador que, como bien se dijo en el vídeo, pues es la persona que, junto con mi familia por supuesto, que me ayudó a salir de un pozo negro en el que estaba y en el que estuve durante 4 años, que me impidió, pues, ir a los Juegos Olímpicos de Río. Y bueno, yo el mensaje que quiero dejaros a todos es que yo estuve en lo más alto, fui hasta el fondo de todo, toqué fondo totalmente, y gracias a todo el apoyo que tuve en ese momento y toda la ayuda de mi familia, amigos, incluso patrocinadores, que quieras o no, pues es súper importante, pues conseguí subir, volver al sitio en el que estaba e incluso mucho más alto de lo que pensaba que podría llegar, y llegar a conquistar medallas en campeonatos internacionales como un campeonato del mundo y campeonato de Europa. Y la verdad es que el mensaje que quiero dejar es que con esfuerzo e ilusión todo se consigue, sea el ámbito en el que sea, en una empresa, en el deporte, en la vida en general. Si te esfuerzas, consigues todo lo que te propones, y pues yo luché y seguiré luchando por continuar dando, pues, premios a Galicia, a todos los gallegos, y espero que por muchos más años estéis orgullosos de mi trabajo y de lo que vaya dejando y sembrando por todo el mundo. Muchas gracias. Fernando Suárez Lorenzo, presidente del Colegio de Ingeniería en Informática de Galicia. Es impensable nuestro mundo sin la tecnología. Bien lo sabe Fernando Suárez Lorenzo, presidente del Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia. Este ferrolano, apasionado por su trabajo, al que se dedica en cuerpo y alma, confiesa que la informática es la base de todas las esferas de la existencia del hombre y condiciona absolutamente nuestras vidas. Tras graduarse en esta disciplina en la Universidad de Da Coruña, se convirtió en funcionario por oposición y se incorporó al Concello de Santiago, desde el que lideró el proyecto de Smart City. Posteriormente, accedió a la jefatura del Departamento de Sistemas de la AMTEGA. Es vicepresidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática de España y, en la actualidad, impulsa el área de transparencia y gobierno abierto en la Diputación de Ourense. Este extraordinario especialista, cuyos referentes son su abuelo José, su madre y Nelson Mandela, es un ejemplo de esfuerzo, trabajo, integridad y valores. Piensa que las TIC no hay que verlas como un fin, sino como un medio para desarrollarnos en todos los ámbitos. Investiga sin cesar. Promueve y defiende la regulación de la profesión con más futuro. Es un líder nato y merece nuestra distinción. Entrega José González Vázquez, conselleiro do Medio Rural. Recibe Fernando Suárez. Presidente da Xunta de Galicia, autoridades, señoras e señores, é unha verdadeira honra recibir este galardón e, máis se cabe, facelo da man de profesionais de tanto prestixio aos que quero dar tamén os meus parabéns. O meu agradecemento ao Grupo Correo Gallego, especialmente ao seu director, José Manuel Rey, quen sabe ben todo o que este premio trouxo consigo.
Hoxe en día, só temos que voltar a vista atrás unha xeración para topar unha sociedade que viviu sen a tecnoloxía que damos por sentada. Nos próximos anos, o desenvolvemento humano será impactante, disruptivo e completamente inimaginable. A informática continua a ser a ferramenta máis democratizadora creada polo home, que permite non só acceder a todo o coñecemento humano en segundos, senón tamén un progreso económico e social sen barreiras por cuestión de sexo, idade, clase ou formación. Pero na ecuación da sociedade da información, a tecnoloxía é só un componente. O outro, e sen dúbida, o máis importante son as persoas. O futuro é cuestión de curiosidade, de vocación, por probarlo todo, de inquedanzas e de ganas de mellorar. O futuro é cuestión de actitude e de talento. Neste sector, hai xente excepcional e considero afortunado por ter feito grandes amigos nel. Juan Casades, que me animou a elixir esta carreira. Martín, José Luis, David, os meus compañeros nas distintas xuntas de goberno do CPI. Síntome un privilexiado de conservar amigos da DENEZ como Fran, que demostraron a súa amizade nos momentos máis difíciles, pero tamén dunha época máis recente como Rubén. A todos eles o meu agradecemento, recoñecemento e amizade infinita. Agradecemento tamén aos meus pais, á miña irmá e á miña familia, que me ensinaron cousas tan importantes como os valores que hoxe escasean, a cultura do esforzo, a constancia, a lealdade ou o sacrificio. A miña referencia sempre foi o meu avó, pero cada vez son máis consciente do papel da miña nai, unha loitadora incansable, moi inteligente e capaz de sacrificar todo polo benestar dos que rodeamos. E a miña princesa, o meu cabaleiro, grazas por ensinarme a determe e gozar das grandes cousas da vida, ler un conto, ver os debuxos, xogar o fútbol ou deseñar frases de princesa. Non hai espacio nin tempo para expresar todo o que vos quero. E a María, porque na vida non temos que quedarnos somentes cunha persona que acelere o noso corazón nun momento determinado, e son moitos estes momentos, senón porque hai que elixir aquela que estea disposta a apostar por nós, pase o que pase, a buscar a nosa luz nos días máis escuros e a demostrar o seu amor día tras día. Moitas gracias. Aspas, mejorando la discapacidad. Marcelo de la Cruz, un titán luchando 50 años por los derechos de la discapacidad intelectual para superar barreras, promover la igualdad y ayudar a quienes más lo necesitan. Preside Aspas, entidad que lleva medio siglo educando, formando y mejorando la vida de las personas con limitaciones. Cumple así un viejo sueño. En 1967, un grupo de padres compostelanos se unieron en busca de un camino que diese oportunidades para que jóvenes con problemas tuvieran mejor calidad de vida. El tiempo les dio la razón. Marcelo recuerda que estaban perdidos, desconcertados, porque al impacto de sufrir por un hijo se sumaba la absoluta falta de ayudas y recursos para atenderlo. Ni siquiera se aceptaba su escolarización. Hoy los apoyan, cuidan, comparten experiencias y luchan para que los afectados superen el olvido, la indiferencia y la incomprensión de la sociedad y administraciones públicas. Su constancia ha permitido un avance en la inclusión de los afectados, servicios residenciales y atenciones impensables al comienzo. Marcelo confía que algún día las asociaciones creadas por las familias ya no serán necesarias por una respuesta más efectiva de la sociedad. Mientras, sigue al pie del cañón, con el entusiasmo de siempre. Por su lucha incesante para conseguirlo, recibe en nombre de Aspas este merecido premio. Entrega Fabiola García Martínez, consellera de Política Social. Recibe Marcelo de la Cruz. Thank you.
Señor presidente, distinguidas autoridades, señoras y señores. En la brevedad que se nos solicita, expresar nuestro más sincero agradecimiento a don José Manuel Rey Novoa, a los miembros del jurado y a cuantas personas hayan contribuido a que el Correo Gallego concediese a nuestra asociación el Premio Gallegos del Año. Galardón que formará parte de nuestra historia y se guardará con el respeto y el cariño que el privilegio de poseerlo le confiere. La distinción recibida por Aspas, para todas las personas que formamos parte de ella, es un motivo de orgullo y un acicate para seguir el rumbo marcado, mejorando las iniciativas en lo que hemos hecho siempre: educar, cuidar, apoyar, compartir, formar, luchar, superarnos, integrar y mejorar su calidad de vida. En definitiva, creer en las personas con discapacidad intelectual. Y termino ya con nuestra enhorabuena más cordial a quienes han recibido tan merecidamente premios en esta gala. Nada más, muchas gracias. Manuela Camino López, cardióloga infantil. Carla, un bebé con malformación cardíaca detectada en el útero materno, a los 5 meses y con 5 kilos de peso, recibió un trasplante de corazón y hoy vive con normalidad. Sobre este milagro de la ciencia sabe mucho la patronesa nacida en Santiago, Manuela Camino López, que realizó un largo camino hasta convertirse en la responsable de trasplante cardíaco infantil en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Años de formación y esfuerzo de esta mujer valiente y tenaz la llevaron desde la USC a Galapagar, a la Fundación Jiménez Díaz, al Hospital de Cataluña San Joan de Déu, a Los Ángeles y al Gregorio Marañón, donde se enfrenta a altas responsabilidades. Una de las más difíciles, dar vida a recién nacidos condenados a perderla. Aplicando técnicas innovadoras que permiten trasplantes incluso incompatibles, esta gallega de lujo y el servicio que dirige son hoy un referente nacional en algo casi tan hermoso como dar a luz a un ser vivo. Por su trabajo, sus conocimientos y su afán por salvar a los más débiles, la premiamos. Entrega Javier Losada de Azpiazu, delegado de Gobierno en Galicia. Recibe Manuela Camino. Moitas gracias ao Correo Gallego, autoridades. Eu necesito poñer gafas e non podo ler nada. Decirlles á organización que é un gran honor e faime unha gran ilusión recibir este premio na miña terra, acompañado de todos os familiares que hoxe puderon acudir aquí e os que non, e na cidade de Santiago de Compostela, onde estudié a carreira de Medicina. Sin dúda, o trasplante cardíaco infantil a becer incompatible non é un logro personal, é un logro de todo un país. A nosa sanidade pública, con todos os seus profesionales, a excelente labor da Organización Nacional de Trasplantes e a grandísima xenerosidade das persoas que nun momento tan doloroso como é a morte dun fillo, son capaces de doar para dar a vida a outro neno. Son, sin duda, os verdadeiros artífices deste trasplante. Quero dedicar este premio a meus pais. Gracias, papá, e gracias, mamá, pola educación e os valores que me transmitíxedes e por todo o que traballáxedes e loitáxedes para que eu e as miñas irmás poidésemos estudiar e sair para adiante. Para vos, este premio. Moitas gracias.
Alfredo García Ayud, neurocirujano. Una vida dedicada a los pacientes con mucho amor y bastante esfuerzo. Es el resumen de 42 años de profesión del prestigioso neurocirujano Alfredo García Ayud, un OIES que entra por la puerta grande en nuestros premios. Son incontables sus méritos y enorme el anecdotario de una profesión que exige dedicación plena y estar siempre a la última. Cuenta la historia de una joven embarazada con un tumor enorme en la cabeza, que se estaba quedando ciega. Temía no sobrevivir y no poder ver a su hijo. Y de pronto sobrevive y lo ve. Eso, proclama el doctor Ayud, no tiene precio. Bisnieto, hijo y sobrino-nieto de médicos, se doctoró en la USC. Ejerció como jefe de sección del Servicio de Neurocirugía del CHUS. Es profesor asociado en la Facultad de Medicina. Lo avalan centenares de publicaciones en revistas de primer nivel. Es miembro fundador de la Sociedad Española de Neurocirugía y académico correspondiente de la Academia de Medicina de Galicia. Pero sobre todo, es hombre enamorado. Desde los 17 años comparte vida con Romy, su esposa, a quien define como mujer superdotada. Magnífico jugador de golf, excelente persona y con un envidiable sentido del humor, recibe nuestro merecido galardón. Entrega a Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Recibe Alfredo García Ayud. Este papel. Señor presidente de la Xunta, dignísimas autoridades, señoras y señores, quiero agradecer al grupo El Correo Gallego, personificado en su director José Manuel Rey, cuya amistad me honra, el estar hoy aquí. Hay pocos individuos hechos a sí mismos, yo no soy uno de ellos. En distintas etapas de mi vida, diferentes personas influyeron en hacerme como soy. Sería imposible dar las gracias a todas, pero sería imperdonable no citar a las más significativas. Tres mujeres y tres hombres. Ellas fueron mi abuela Joaquina, que guió mi infancia, mi madre Emilia, de mano más firme, me enseñó a seguir el camino recto y que con constancia todo se consigue, y mi mujer Romy, compañera desde los 17 años, amiga, consejera y motor de mi actividad, me animó a hacer realidad los proyectos que me ilusionaban y puso en ello su propio esfuerzo. Los hombres, mi abuelo Ezequiel, relojero, me enseñó la importancia de cuidar los pequeños detalles. Mi padre Domingo, médico, a quien debo el amor a esta profesión y la empatía con las personas que sufren. Siempre me insistió en la necesidad de que el médico debe ser íntegro, humilde y próximo al paciente. El tercero es mi suegro, el doctor Reyes. Él me inició en la neurocirugía y despertó mi interés por vivir al día de los avances de la investigación científica. Esa combinación de conocimiento científico y proximidad al enfermo es la que debe presidir el ejercicio de esta profesión y en toda mi trayectoria he procurado que fuese mi guía. Dejo para el final lo que da sentido al ser médico, los pacientes, que ponen su vida en nuestras manos. El peso de esa responsabilidad hace de este un trabajo vocacional que te hace disfrutar y sufrir a partes iguales y que al final conforma tu propia personalidad. Ser médico ha llenado mi vida y mi gratitud con mi profesión es infinita. También quiero agradecer su compañía a los buenos amigos. Su apoyo lo he sentido siempre, especialmente en los momentos difíciles que, como a todos, también me han tocado. La contrapartida son momentos como este en que siento una inmensa gratitud y una íntima felicidad por el galardón con el que me han distinguido. Muchas gracias. María Luz Couce Pico, jefa de servicio de neonatología en el CHUS. Honestidad, compromiso, talento, perseverancia y sentido de la responsabilidad son los pilares sobre los que se asienta María Luz Couce,
cuyo objetivo primario es que recién nacidos con enfermedades metabólicas hereditarias puedan crecer sanos. Dirige el primer banco de leche del sistema sanitario gallego. Ejerce la dirección de la unidad metabólica del CHUS. Pertenece a comités científicos. Es investigadora en el IDIS. Ha sido consultada como experta por el Ministerio de Sanidad. Participó en más de 50 proyectos de primer nivel. Publicó un centenar de artículos y es un referente en su especialidad. El acierto de su trabajo ha sido recompensado. Mejor profesional de la medicina en los premios sanitarios nacionales. Mejor servicio de atención al paciente en los Beds in Class. Y primer premio nacional Hospital Optimista a ella y a su equipo. Es una luchadora nata para lograr que el milagro de la vida sea cada día mejor. Por eso la premiamos. Entrega Jesús Vázquez Almuña, consejero de Sanidades. Recibe María Luz Couce. Señor presidente de la Xunta, autoridades, señores y señoras. Recibir esta distinción es un gran honor, pues amo a mi tierra, me siento orgullosa de mi origen gallego, representa un reconocimiento a la trayectoria profesional de ya varios años y considero también es como una consideración no solamente de los compañeros, sino de otros ámbitos profesionales y sociales. Además, es una satisfacción para mí el compartirlo con otras personalidades referentes en el mundo de la política, de la empresa, del deporte o de otros ámbitos de la sociedad. Todos tenemos desde nuestra parcela o ámbito de responsabilidad un papel que desempeñar para contribuir al desarrollo del potencial de Galicia. Por ello, felicitaciones al Correo Gallego por esta iniciativa que lo potencia. Muchas gracias también a mi familia y a las instituciones que me apoyaron. En el ámbito de la sanidad, el mío, considero que el esfuerzo, la motivación, el compromiso y la honestidad son la clave. Nos esforzamos de forma especial cuando el objetivo y la forma de llevarlo a cabo tienen sentido. Ello medicina es obvio, por lo que representa de humanidad, de apoyo y cercanía al paciente y a su familia. Hago mías las reflexiones de Getxu Delio, una premio Nobel de Medicina, que decía: «Nada que merezca la pena es fácil, no dejes que otros te desalienten». Pero considero que el esfuerzo y los logros generalmente no son de una persona sola, sino de un equipo de profesionales que trabaja con ilusión y con afán de mejora. En este sentido, destaco que nuestro servicio de neonatología del Hospital Clínico Universitario de Santiago es centro de referencia a nivel nacional, centro experto europeo en enfermedades metabólicas congénitas y también actualmente el único servicio de España acreditado en seguridad y gestión de riesgos del paciente neonato. Y es que mi trayectoria profesional me ha permitido aprender que el trabajo en equipo, coordinado, con motivación, respeto y confianza y teniendo como visión la satisfacción y la excelencia, permite hacer realidad cualquier proyecto. Muchas gracias. Francisco Leiro Lois, escultor. El escultor gallego más internacional, creador de un estilo propio cercano a la figuración expresionista y comprometido con su tiempo, sorprende, admira e impacta allí donde presenta su obra. Su talento para transformar un sencillo tronco de árbol en una pieza de museo
le han convertido en uno de los más grandes. Su currículum es impresionante. Lo que él ha logrado está al alcance de muy pocos. Se formó en la Escuela de Artes y Oficios de Santiago y en Bellas Artes en Madrid. Desde entonces, carrera meteórica. Aplaudido en varios continentes, representó a España en las Bienales de Sao Paulo y Sydney. Se instaló en Nueva York con una beca Fulbright y desde los años 70 fue adoptado por la mítica galería neoyorquina Marlborough. La Torre de Hércules y la Puerta Santa de Santiago tienen su sello, como la Expo de Sevilla y el CEGAC. El imponente Atlante de Sanxenxo, el Jardín de las Delicias de Segovia y la Dama de Navalcarnero son otros puntos de referencia. Posee infinitos galardones, entre ellos la Medalla Castelao, el Premio Nacional da Cultura Galega y la Medalla de Galicia. Expuso este año en Arco en el stand de El Mundo y fue felicitado por los Reyes de España. Como sentenció el escultor Chomín Badiola, Francisco Leiro es el último superviviente de una época heroica de la escultura. Por eso le premiamos y aplaudimos. Entrega Miguel Santalices Vieira, presidente do Parlamento de Galicia. Recibe Francisco Leiro. Autoridades. Bueno, quería agradecer al Correo Gallego esta distinción. Tengo una sensación extraña, siendo gallego arousano, tengo la sensación de que me acaban de nombrar gallego por primera vez en mi vida, lo cual agradezco. Nada, los artistas lo que pretendemos es un poco contar nuestra visión del mundo a partir de nuestras obras. Lo que realmente nos sentimos satisfechos es cuando el público asiste a los museos, a las galerías de arte y disfruta con el arte, intenta comunicarse a través del arte con el mundo, porque al final el arte forma parte del mundo, forma parte de la humanidad, es una forma de ver el mundo y la vida y todo. Nada, decirle a mi madre que está en el medio del público que tengo otro galardón para su estantería y muchas gracias a todos. Thank you for coming. Victoria de Roja Silva, oftalmóloga. Es la única española que ha recibido un primer y un segundo premio otorgados por la Sociedad Europea de Cirugía de Catarata y Refractiva, la entidad más importante a nivel mundial en su área. Baste un ejemplo. Al Congreso en Lisboa han asistido 9.000 oftalmólogos de los 5 continentes. A Victoria de Rojas, jefa del Servicio de Oftalmología del CHUAC y directora médica del Instituto Oftalmológico que lleva su nombre, le corresponde este incuestionable mérito. Especialista en córnea y superficie ocular, trasplantes, cirugía refractiva, de cataratas y presbicia, y profesional de acreditado prestigio, quien la conoce bien opina que hace verdadera magia. Directora y docente en disciplinas pioneras, tutora de másteres con expertos internacionales, ponente en cursos y congresos, con 2 centenares de comunicaciones y publicaciones en revistas y libros, y 20 de galardones. Todo eso constituye un apretado resumen de una vida excepcional. Compostelana, entregada con maestría y pasión a sus pacientes, ingresa con toda legitimidad en el selecto club de los gallegos del año. Entrega Carmen Pomar Tojo, consellera de Educación. Recibe Victoria de Rojas. Buenas
noches, señor presidente de la Xunta y demás autoridades. Buenas noches a todos. En primer lugar, mi más sincero agradecimiento al Correo Gallego por el honor de esta distinción, que me hace más ilusión porque soy de Santiago y recibir esto en mi ciudad pues es realmente emocionante. Mi agradecimiento a las instituciones en las que he trabajado, a mis pacientes que han depositado todos ellos la confianza en mí durante todos estos años. Como presidenta de la Sociedad Gallega de Oftalmología que soy, les puedo decir a todos ellos que el excelente nivel de mis compañeros, los oftalmólogos que trabajan todos los días en Galicia, me enorgullece decirles que gracias a todo ese esfuerzo se puede tratar cualquier patología, independientemente de su complejidad, hoy día en nuestra comunidad. Y eso, como gallegos, debe de llenarnos de orgullo. Y finalmente, quiero agradecer a mi familia, porque estáis ahí siempre, porque estáis aquí hoy, a mis padres, mis hermanos, mi tía, mis hijos. Y si cabe, un recuerdo especial para mi madre, porque supo inculcarme lo importante que es el dedicarse a una actividad en la que uno realmente disfrute trabajando. Porque hoy estoy aquí y estoy recibiendo un premio por hacer lo que me gusta y espero poder seguir haciéndolo. Y creo que no se puede ser más afortunada, al menos en el plano profesional. Muchísimas gracias a todos. Antonio Agrasar Cascallar, empresario tecnológico. Escalador o corredor de fondo. Así podríamos definir al CEO de Plexus, una de las más activas, prestigiosas y dinámicas TIC de Galicia, que desde su creación cosechó innumerables éxitos a base de esfuerzo, inversión y buen ojo para captar el mejor talento. Empresa referente en este competitivo sector, genera empleo y bienestar dentro y fuera de nuestras fronteras. Artífice del milagro es Antonio Agrasar Cascallar, consejero delegado, líder e impulsor de un trabajo en equipo con investigación permanente, que presta servicio en 27 países de 4 continentes. Realizó estudios de física, inició su carrera profesional en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la USC, se incorporó al área de telecomunicaciones de la Xunta y contribuyó a la puesta en marcha del portal web de TVGA. Pionero en España y Europa en el mundo audiovisual, Agrasar impartió conferencias en España y Reino Unido. Participó en gran número de congresos internacionales. Su empresa fue premiada en la Bolsa de Londres por la proyección en Europa y su compromiso con el empleo estable. Y cada día va a más. Es el sueño cumplido de un padronés inteligente, cabal y audaz, que avance imparable para ganar la batalla al futuro. Por eso merece nuestro premio. Entrega Alberto Tajes Rey, director general de la empresa editora del Correo Gallego. Recibe Antonio Agrasar. Señor presidente de la Xunta de Galicia, autoridades y representaciones, director, premiados, señoras y señores. Gracias a las redacciones del Grupo Correo Gallego, gracias por su generosidad y por este reconocimiento. En él incluyo a Plexus, empresa de la que tengo el honor de dirigir desde su fundación. En Compostela radica nuestra sede central, la de una compañía que ha superado los más de 1.100 trabajadores y que está presente en 27 países, que ha sido reconocida por la Bolsa de Londres como una de las empresas con más proyección de Europa. Para un padronés formado en el Colegio Peleteiro y en la Facultad de Físicas de la Universidad de Santiago, la mayor alegría es ser significado por el medio de comunicación de la capital de Galicia, por el periódico que leí desde niño y la principal fuente de información de mi familia. Me habéis destacado como gallego. Para mí representa un gran honor, un compromiso aún mayor con nuestra tierra y con nuestra gente, en particular con esta ciudad meta de peregrinos, con esta Compostela universal. Gracias también a mi familia, a mis amigos, a mis socios
y a cuantos nos han ayudado a llegar hasta aquí. En Plexus, el esfuerzo, el trabajo y la transparencia nos permitieron superar dificultades, que no fueron pocas. Hoy aquí quiero reafirmar nuestro compromiso en crear más riqueza y más empleo. Lo haremos ocupándonos de lo que nos corresponde, en un sector de vanguardia y fuertemente competitivo, e implicándonos socialmente aún más. Cada dificultad superada es un estímulo. En Plexus vamos a continuar reinvirtiendo los beneficios en crecer. Esta es nuestra aportación para que Galicia pueda ser cada vez más próspera. Y termino. Santiago é a meta dun camiño de eternidade, o lugar máis fermoso que un empresario poida soñar para compartir coa súa familia e asentar a súa empresa. É un orgullo vivir e investir en Galicia e dende ela participar do mundo global. Parabéns a todos os premiados e moitas gracias. José Luis Antuña Álvarez, líder de CLUN. Galicia tiene condiciones para consolidarse como la principal potencia láctea de España y con papel relevante en la Unión Europea. José Luis Antuña, autor de esta contundente frase, tiene legitimidad para hacerlo. Es el gran líder del cambio espectacular desarrollado en este sector, que alcanza casi el 40% de la producción lechera en España. Profesional revolucionario y con visión de futuro, formado en Ciencias de la Empresa y MBA en la Escuela Europea de Negocios, ha sido el impulsor de la fusión de tres importantes cooperativas, Feiraco, Osirmandiños y Melisanto, convertidas en CLUN, con 3.500 socios, 5 fábricas y centros de trabajo en 30 municipios de Galicia. Acumuló reconocimientos y galardones, experto en modernizar sistemas productivos nacionales y europeos, exigente con la calidad de los productos, conferenciante en universidades, empresas y centros de investigación. José Luis Antuña, el hombre aparentemente tranquilo, pero realmente hiperactivo, desde su Asturias natal y adoptado por Galicia, se ganó a pulso el respeto de cooperativistas y el aplauso de los consumidores. Personas como él son las que necesita esta tierra. Por eso, este premio. Entrega Ángeles Vázquez Mejuto, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Recibe José Luis Antuña. Señor presidente de la Xunta, señor presidente del Parlamento, señor delegado del Gobierno, accionistas del Correo Gallego, expresidente del Consejo de Estado, conselleiros, premiados, amigas y amigos. El honor con que me distingo el Correo Gallego confirma lo que siempre he pensado y sentido, que Galicia es una tierra acogedora, amable y generosa, en la que he tenido oportunidad de vivir en dos amplias etapas de mi vida. En Coruña, en la juventud y primera madurez, y en Brión, donde llevo residiendo los últimos 13 años. Como asturiano de nacimiento, también es cierto que cruzar el río Ebro para llegar a Galicia simplemente dar un paso. Pues mi Asturias natal conserva también esas cualidades de bienvenida y respeto al que viene de fuera. Entre otras razones, porque gallegos y asturianos hemos vivido en nuestras carnes lo que significa ir fuera por necesidad, cuando teníamos que emigrar masivamente huyendo de la precariedad y la miseria. Cualquiera que pase por Galicia querrá estar en un mundo distinto. El desarrollo ha llegado plenamente a la producción ganadera. Las granjas de leche son modernas y tecnificadas, algunas de ellas las mejores de Europa en calidad, bienestar animal y sostenibilidad ambiental. La prestación de servicios es máxima, la formación de los ganaderos óptima, las mujeres adquieren visibilidad, pues protagonismo siempre han tenido. La sociedad rural evoluciona hacia la plena modernidad, hacia el mundo en que vivimos, global, informado, competitivo, eficiente y sostenible. Con ellos, con las mujeres y hombres de Feiraco, ganaderos y trabajadores, ahora en su cincuentenario integrada en Cooperativas Lácteas Unidas, he tenido la aventura de acompañarles en este viaje del pasado al futuro, con la certeza de consolidar Galicia como uno de los referentes en la producción láctea europea. La vida en el campo
amenazada por la despoblación, alcanza un nivel de dignidad y bienestar impensable hace unas décadas. Recojo hoy este premio en nombre de todos ellos y solo gratitud tengo hacia los que me han acompañado. Jesús García Calvo, presidente fundador de Feiraco, que me dio la oportunidad de liderar un proyecto cooperativo de referencia intelectual y empresarial. Los consejos rectores, directivos y trabajadores, los miles de ganaderos que han vivido a su vez el tránsito hacia la dimensión y la calidad o tuvieron que quedarse en el camino. Al Gobierno gallego que contribuyó con sus instrumentos financieros a la viabilidad de nuestro proyecto. A los concellos de Ames y Negreira y demás concellos de la comarca que nos apoyaron siempre. A la Universidad de Santiago, socio estratégico de Feiraco durante tantos años. A las entidades financieras por su confianza. A los consumidores gallegos que han elevado al liderazgo nuestras marcas Feiraco, Unicla y Clesa. A los medios de comunicación imprescindibles en una sociedad abierta y democrática. Gracias, José Manuel Rey, por la labor informativa y de cohesión social que el Grupo El Correo desarrolla. Solo hay que ver la impecable trayectoria de mis compañeros premiados y el apoyo unánime de la sociedad gallega a esta fiesta de gallegos del año. Permítanme que finalice en el ámbito privado. Gracias, Mari Carmen, por tu amor y leal compañía durante tantos años. A mis hijos, a mis nietas, a las amigas y amigos, a todos los que nos dan estabilidad emocional para poder levantarnos cada día pensando en el hoy para el mañana, orientando las velas para que el barco pueda aprovechar el mejor viento y continúe navegando en esta maravillosa travesía que es la vida. Muchas gracias. José Delfín Pérez Fernández, ingeniero de telecomunicaciones. Cuando un profesional ejerce un cargo de relevancia en una multinacional que es líder en su sector, con más de 20.000 empleados en 70 países, no es por casualidad. Detrás hay formación, dotes de mando, capacidad para dirigir equipos, idiomas, empatía y trabajo duro, mucho trabajo. Es el caso de José Delfín Pérez, que se graduó en telecomunicaciones en la Universidad de Vigo, su ciudad natal, en Barcelona, MBA en Dirección de Empresas, y en Michigan, el prestigioso programa ejecutivo en Recursos Humanos. A partir de ahí, hoy es vicepresidente de esta área en A+, tras haber tenido responsabilidad con solo 34 años sobre 30.000 trabajadores de Meliá Hoteles en 27 países. Su actual empresa adquirió en fecha reciente las ITV gallegas y otras sociedades del grupo, con una plantilla que supera las 1.100 personas. Viajero por los 5 continentes, siempre vuelve a sus raíces. Permanece todo el tiempo posible en Galicia y disfruta con sus 2 hijas practicando el gallego en Bayona. Es tolerante en el trato, exigente en el cumplimiento de los objetivos empresariales. No falta nunca a las reuniones de padres en el colegio. Es tenaz y entiende la superación personal a la gallega, pasito a pasito, sin saltos en el vacío. Y además, afirma como un célebre poeta estadounidense que en la forma, en el estilo y en las cosas, la excelencia suprema es la sencillez. Por eso le premiamos. Entrega Javier Losada de Azpiazu, delegado de Gobierno en Galicia. Recibe José Delfín Pérez. Xunta, autoridades presentes, director del Correo Gallego, señoras e señores. Vivín a primeira mitade da miña vida en Galicia. Naquel tempo, ser galego non significaba nada especial. Era ser un máis. Foi despois, vivindo e traballando fora, como executivo en multinacionais, cando sentín de novo orgullo das miñas raíces. Cando admirei o traballo de tantos galegos en Galicia e fora de Galicia. Cando experimentei que ser galego era algo recoñecido en todos os lugares que visitaba. Aprendín que ser galego significa ser traballador, ser esforzado, ser humilde, ser creativo.
Temos unha das maiores virtudes do noso tempo. Ser globales, unha mente aberta que respeta os demais. E cando os outros dicen de nós que non sabemos se subimos ou baixamos, non o saberán eles, que nós sempre sabemos onde estamos e onde vamos. Dende a miña responsabilidade na Plus, vivín fai pouco un momento emocionante. A Plus naceu en Galicia e fai pouco fortaleceu o noso carácter galego coa adquisición dunha parte maioritaria de supervisión e control. E agora compartimos camiño con orgullo con ese gran empresario galego, Amador de Castro. Cando Fernando Basabe, o noso conselleiro delegado, a persoa que fixo crecer a nosa compañía e sacala a bolsa, tivo a oportunidade de invertir en Galicia de novo, non o dudou. Para financiar esta operación, nos fomos aos mercados internacionais. Tivemos que explicar onde invertíamos e a confianza que esta comunidade dá. E non foi difícil, a verdade, porque os números e os feitos de Galicia e as virtudes da súa xente son ben coñecidas. A miña xeración xa pode afirmar que Galicia é a historia dun gran éxito. E o esforzo de xeneracións antes que nós e de empresas e institucións que articulan a nosa sociedade. Conseguiron que Galicia, de novo, despois de moito tempo, volva a estar en primeira liña dun mundo global. Por isto entendo este premio como un premio a xeración que ha sido criada aquí e que leva con orgullo o nome de Galicia donde quera que nos vamos. Como representantes que son todos vostedes da sociedade galega, quero agradecerlles de corazón haber feito de Galicia o que agora é, sentar as bases de co vacino futuro e para mí será sempre o mellor lugar para vivir, para traballar e para soñar. Moitas grazas. Felipa Jove Santos, presidenta de la Fundación María José Jove. Pertenece a una estirpe empresarial y social de incuestionable prestigio en Galicia, que lidera Manuel Jove Capellán, un titán en los negocios y un señor, en el más amplio sentido del término. Hoy preside la fundación que honra la memoria y lleva el nombre de su recordada hermana María José, fallecida prematuramente, y ejerce con digna continuidad el trabajo de los dos. Solo los mejores son capaces de luchar por la inclusión de jóvenes con diversidad funcional, teniendo como prioridad la infancia. Felipa Jove lleva 15 años de incansable labor. Encarna el espíritu humanitario de la Fundación con entereza, desde la humildad, la cercanía y la empatía con quienes más lo necesitan. Más de 65.000 personas se han beneficiado de los planes de formación, ayuda y atención continuada. Colectivos y afectados de toda condición han recibido como un bálsamo el más de un centenar de actividades en su favor. Entre sus prioridades, las áreas de salud, promoción cultural, educación, ocio y tiempo libre, orientadas todas ellas a facilitar una vida más saludable. Felipa Jove, vicepresidenta de Inveravante, máster en Dirección de Empresas y MBA en Comercio Internacional, ha sido galardonada por la Sociedad de Pediatría de Galicia. Pero sobre todo, es madre, comprometida con todas sus fuerzas en conseguir un mundo mejor. Por eso, merece nuestro premio. Entrega Alberto Tajes Rey, director general de Empresa Editora del Correo Gallego. Recibe Felipa Jove. Señor Presidente del Parlamento, consejeros y demás autoridades, señor Presidente del Correo Gallego, director, señoras y señores. En el año 2001 acompañé a mi hermana María José en este acto en el que el Grupo Correo Gallego reconocía su trabajo como vicepresidenta del Grupo Empresarial Familiar. Por eso comprenderán la emoción que hoy tengo al recibir este premio. Y es que de una triste pérdida surgió un proyecto maravilloso, la Fundación María José Jove, que tengo el honor de presidir. Hace 15 años pusimos en marcha con ilusión un proyecto inspirado en los valores de mi hermana,
madre joven, trabajadora y preocupada por la infancia y las personas con diversidad funcional. Estos dos colectivos continúan siendo nuestros ejes de actuación y en torno a ellos llevamos a cabo acciones en el ámbito de la salud, el arte, la educación y el ocio saludable. Desde el principio teníamos muy claro que queríamos ser una entidad viva y muy cercana, con actividades singulares que llegasen directamente a los usuarios. De nuestros programas se han beneficiado de manera directa miles de familias en Galicia y esto ha sido posible en gran medida gracias al patronato y al equipo que hace posible el día a día de la Fundación, con alegría, con empuje y con mucha ilusión. Así que mi gratitud a todos ellos y es que el premio es también suyo. También es de las entidades y de las personas con las que trabajamos codo con codo para hacer de nuestra sociedad un lugar mejor. Y, por supuesto, es de los usuarios de nuestros programas, que son un ejemplo de esfuerzo, tesón y superación. Con ellos estamos celebrando este año nuestro 15 aniversario y con ellos queremos seguir trabajando no ya para promover una sociedad más inclusiva, sino una sociedad inclusiva en sí, en el sentido más amplio de la palabra. Antes de concluir, quisiera darle la enhorabuena al resto de los galardonados y, por supuesto, agradecer al Correo Gallego este reconocimiento que sin duda nos anima a seguir avanzando día a día. Muchas gracias. Miguel José Carrero López, presidente de PSN. Rousseau afirmó que el hombre es intrínsecamente bueno. La sentencia viene como anillo al dedo referida a nuestro galardonado. El doctor Miguel Carrero posee un inusual sentido de la humanidad, transmitido quizá por el ADN de una extensa y prestigiosa familia de médicos, abuelo, padre y tres tíos ejercieron la medicina, que han marcado una existencia de apasionada entrega a los demás. Formado en la USC, con profesores de altísimo nivel, su vida ha sido una sucesión de éxitos. Ejerció en Santiago y fue pionero en implantar la primera prótesis de cadera. Desde el Juan Canalejo dirigió el Departamento de Cirugía Ortopédica y la Unidad Especializada en Cirugía Vertebral. Presidió el Colegio Médico de A Coruña y también la Unión Profesional de Galicia. Presentó numerosos trabajos, comunicaciones y artículos y ha sido profesor, ponente y conferenciante en reuniones científicas nacionales e internacionales. Pero donde ha dado la medida de sus capacidades ha sido desde la Cúpula de Previsión Sanitaria Nacional, que lidera desde hace una veintena de años. Esta entidad, con presupuesto millonario, presta atención a los dos extremos más sensibles de la sociedad, mayores y niños. La cartera de prima supera los 120 millones y el volumen de ahorro gestionado rebasó los 1.400 millones. Con centros en España y Portugal, en Santiago acaban de adquirir un céntrico edificio como sede y hoy mismo el Consejo de Administración se reunió en la capital de Galicia coincidiendo con la entrega de este premio. De lo que más orgulloso se siente el doctor Carrero no es precisamente de sus incuestionables aciertos profesionales, sino de su familia. Casado con Elisa Sánchez Nieves y padre de tres hijos, Miguel, José Carlos e Iria, afirma que lo más importante en su vida es disfrutar con sus siete nietos, a los que adora. Por su inmensa humanidad y por los impagables servicios prestados a miles y miles de personas, nos complace abrirle de par en par el selecto club Gallegos del Año. Entrega Miguel Santalices, en Vieira, presidente do Parlamento de Galicia. Recibe Miguel Carrero. Donas e cabaleiros, ilustrísimas autoridades, amigos e compañeros, honorables asistentes que nos honráis con vuestra presencia e vuestra compañía e hacéis deste acto un caluroso Viva Galicia. Gracias por vuestra presencia. José Manuel Romay, sincera felicitación por tan merecido homenaje a una vida tan generosa, fructífera y ejemplar. Toda mi consideración y afecto. Felicito igualmente a todos los homenajeados en este acto. Sin duda se lo merecen, como habéis visto. José Manuel Rey Novoa,
necesario e infatigable comunicador desta Galicia de la que formamos parte. Alma del siempre presente, insustituible y verdadero referente que es el Correo Gallego. A José Manuel y a todos los que hacéis posible, Alberto, el Correo Gallego, mis más sinceras gracias por esta distinción que tan feliz y orgulloso me hace. Siento con ello que Galicia percibe y corresponde con creces a lo mucho que la quiero y la que, si cabe, a la que si cabe he dedicado y dedico gran parte de mi fuerza vital. Galicia, mi Galicia, sus gentes y sus cosas que siempre están en mi pensamiento, en mi imaginación. Esa Galicia que me ha dado todo aquello y a aquellos que me han hecho y me han forjado. Mis padres, Teresa y José Carrero, a quienes muchos recordaréis, gran maestro de la cirugía y de manera muy especial en bonomía y humanidad. Mis hermanos, mi inseparable Eli, inagotable en paciencia y cariño. Fruto de ellos son Miguel, José Carlos e Iria, como un premio, un regalo, que a su vez nos han regalado a 6 ángeles extraordinarios y una princesita, como no podía ser menos. Naturalmente, hoy mi principal pasión es la de abuelo, de esas 7 maravillas. Es otra dimensión. Mis buenos y fieles amigos, entre los que se encuentran muchos compañeros de infancia, de juegos, de profesión, del Colegio Médico, de Unión Profesional de Galicia y, singularmente, los del Consejo de Administración de Previsión Sanitaria Nacional, que hoy nos acompañan, son entrañables amigos que comparten las responsabilidades, desvelos y alegrías de esa gran organización sin ánimo de lucro, inspirada en la solidaridad que protege y contribuye a la felicidad de miles de compañeros y sus familias. Liderada por un equipo de lujo que ha catapultado a Previsión Sanitaria Nacional a cotas impensables. No puedo olvidarme de mi querida Facultad de Medicina, del Gran Hospital Real de Santiago, en donde aprendí a amar la auténtica medicina, que no es otra que la pasión y la entrega en ayudar al que lo necesita como un sublime acto de humanidad. De la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, presidida por ese compostelano, el profesor José Carro. De ASOMEGA, Asociación de Médicos Gallegos, y su presidente Julio Encochea, gallego de pro allá en donde los haya. Del Hospital Juan Canalejo. Y mención especial debo a los entrañables pacientes y a los queridos enfermos de los que tanto he aprendido y que tanto me han dado. La verdad, si es cierto el dicho que lo bueno es pecado, confieso, soy un gran pecador. Siempre he recibido cariño, cosas buenas y razones para ilusionarme y disfrutar y ser feliz. Tal vez pertenezca a esa especie de tonto romántico que se entusiasma con las cosas y vive con pasión todas aquellas circunstancias y etapas que jalonan la vida. Quiero seguir así, dando las gracias por tanta suerte, por tanto recibido y corresponder en la medida que mis fuerzas y mis posibilidades me lo permitan. Podéis estar seguro que allí donde esté, ejerceré de gallego. No sabría hacer otra cosa. Moitas, moitas, moitas gracias. Un apreta. De seguido, o momento culminante da nosa gala. José Manuel Roma y Becaría recibirá con todos los honores o máximo galardón e o noso gallego del año. José Manuel Romay Becaría, hombre de Estado. De José Manuel Romay, betanceiro ilustre, se podría decir que se levanta con el Estado en la cabeza. Un repaso telegráfico a su historial deslumbra. Príncipe de los estudiantes en los jesuitas, letrado del Consejo de Estado con 24 años, se licenció en Derecho y fue profesor en la USC, ministro de Sanidad, subsecretario en varios ministerios, vicepresidente y consejero de Agricultura y Sanidad en la Xunta, presidente de la Diputación de A Coruña, parlamentario en Elorrio, diputado, senador, incuestionable jefe político del Partido Popular en su provincia, ideólogo en la sombra de todos los líderes conservadores en democracia y hasta fecha reciente, presidente del Consejo de Estado. Miembro de número de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. Está en posesión de las grandes cruces de Carlos III, Isabel la Católica, Mérito Civil, San Raimundo de Peñafort, Sanidad y la Gran Cruz al Mérito de la Guardia Civil. La República de Austria le condecoró con su máxima distinción. Recibió la Medalla de Oro al Mérito Sanitario y la de Galicia, el Premio Montero Ríos,
la medalla de plata de su ciudad natal y el título de hijo predilecto de Betanzos. En definitiva, la excelencia plena. Y como postre, su lealtad, bonomía, sencillez, trato cordial y afable, su asombrosa capacidad para asistir a todos los actos, estrechar miles de manos, repartir abrazos, tender puentes y regalar libros en Navidad a sus amigos, siempre bajo el prisma de humanizar la política, elevar el nivel individual para conseguir una sociedad más justa, tender puentes al diálogo, predicar y dar trigo. Y además, pedir siempre el plato del día en los restaurantes, símbolo de austeridad espartana y respeto escrupuloso al presupuesto dentro de la función pública, su auténtica pasión, a la que se dedicó en cuerpo y alma durante casi 6 décadas de su apasionante biografía. Romay Beccaria es una personalidad mítica que gusta citar a Václav Havel, intelectual y político. Como él, sabe decir lo que es importante en un momento dado y abstenerse de hablar de cosas no esenciales. Romay fue quien animó a Fraga en el 89 a volver a Galicia y también el que fichó al entonces jovencísimo Alberto Núñez Feijóo para ofrecerle su primer cargo en la Xunta. El Correo se honra hoy al elegirle gallego del año, título que premia una vida ejemplar, espejo en el que todos deberíamos mirarnos para conseguir una Galicia mejor. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, farálle entrega o galardoado do pergamiño en ouro e prata e o diploma con nomeamento de gallego del año. Unha vez recibido o premio, fará uso da palabra José Manuel Romay Beccaria. Excelentísimo señor presidente de la Xunta, excelentísimo señor delegado del Gobierno, excelentísimas y dignísimas autoridades, señor arzobispo, señores responsables del Correo Gallego y compañeros de premio este año, señoras y señores. Es un gran honor para mí recibir el premio Gallego del Año 2018. Por eso lo primero es dar las gracias, ya que, como decía Cicerón, la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino que es la madre de todas las virtudes. Es un gran honor acompañar a todos los premiados de este año y también que el nombre de uno se una a la lista de premiados en ediciones anteriores, una lista de auténtico lujo. Hay un verso de José Ángel Valente, nuestro paisano, que parece haber sido escrito para actos y noches como esta. Aquí latía un solo corazón unánime. Y en efecto, esta noche aquí late un solo corazón unánime, el corazón de lo mejor de la sociedad civil gallega, el corazón de la Galicia que habita en la excelencia. Y también late aquí hoy esa feroz atracción por nuestra tierra, esa enfermedad incurable del alma que padecemos todos los gallegos, nuestro inmenso amor a Galicia. Gracias, amigos del Correo Gallego, por este reconocimiento inmerecido. Gracias por ser referente indiscutido del periodismo serio, riguroso y de calidad. Gracias por vuestro compromiso con Galicia, por vuestra apuesta decidida desde hace muchos años por los valores democráticos, la concordia y el encuentro. Son muchos los nombres que iluminan vuestra historia, pero permitidme destacar 3 en los que quiero simbolizar a toda la gran familia que sois y hacéis el Correo Gallego. El maestro Borbó, Feliciano Barrera y su familia, y José Manuel Rey, que es desde hace muchos años el piloto firme
y clarividente de este proyecto singular. Ellos y todos vosotros habéis convertido al diario más antiguo de Galicia en esa otra catedral de Santiago de Compostela. Esta noche se agolpan en mí los recuerdos. Recuerdo cuando hace muchos años un rapaz de Betanzos llegó a Compostela a estudiar Derecho en el viejo caserón de la universidad. Recuerdo aquel Santiago, aquella Galicia y aquella España. Recuerdo el Consejo de Estado, mi casa donde aprendí que debemos seguir el vuelo de los grandes o morir. Estos recuerdos, tantos recuerdos, traen a mí los versos de Baudelaire. Para el niño que adora los mapas y grabados, el universo iguala su enorme avidez. ¡Ah, qué grande es el mundo a la luz de las velas! ¡Qué pequeño es el mundo cuando mira el recuerdo! Escribió Jorge Luis Borges. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día ulterior que suceda a la agonía. Yo solo soy un político betanceiro que ama los libros con una larga carrera, casi tan vieja como el tiempo. Larga carrera porque a algunos hombres, como el verso de Hölderlin, no nos es dado descansar en ninguna parte. Y yo quiero compartir esa vida, estos recuerdos y este momento con Pilar, mi mujer, con mis 5 hijos, con mis nietos, 12, con 3 bisnietos y toda mi familia y con tantos amigos y colaboradores hoy aquí presentes. Este premio también os pertenece, pero dejadme que lo diga con los versos de Octavio Paz, ese otro Borges. Los otros que me dan plena existencia no soy, no hay yo, siempre somos nosotros. Sé que hoy no reconocéis al hombre de 10, ni tampoco al jurista a tiempo parcial que también he sido. Sé que reconocéis al político que dividió su carrera entre Galicia y Madrid, una carrera que permitió el milagro de que un niño de Betanzos viviese en primera fila casi medio siglo de historia del centro de derecha español. Son muchas personas, muchas vivencias, muchas cosas las que podría contar, pero me pasa lo que Caballero Bonal. Podría hablar y no terminar nunca, no terminaría nunca. Pero quiero, sin embargo, citar a 3 personas y a mi padre. Mi padre, Emilio Romay, fue y es el gran referente de mi vida, tanto en el plano humano como profesional. Él también era abogado y político, un abogado peculiar que se olvidaba de cobrar a sus clientes y un político especial entregado al servicio de sus vecinos, especialmente de los más humildes. De él aprendí que la política es una de las vocaciones más nobles y hermosas que un hombre puede sentir. Quiero citar esta noche a mi maestro, don Manuel Fraga. Quiero recordar su paso por la Xunta de Galicia. Yo fui uno de los que animaron a Fraga a venir a Galicia. Muchos no entendieron esta decisión. Consideraban que el traje de presidente de la Xunta era insuficiente para su personalidad. Pero Fraga consiguió que la estación término de su vida pública fuese la más brillante de su carrera política. Con Fraga, la autonomía gallega, sus instituciones alcanzaron un fuerte arraigo social. No eran una entelequia ni una ficción creada por la ley. Con don Manuel se creó una atmósfera especial, un espíritu, un abrétema, que incluso coincidió con el hito de que el Deportivo ganase la Liga Nacional de Fútbol. Galicia vivió su auténtico resurgimiento. Despertó, esperemos que para siempre, de su longa noite de pedra. Don Manuel murió en Madrid, en un pequeño piso que ni siquiera era suyo. En una época en que se duda de los políticos, su ejemplo, su honradez catoniana y radical, es una lección inolvidable. Fraga murió como quería Antonio Machado, ligero de equipaje,
casi desnudo como los hijos de la mar. Quiero citar también a mi amigo y compañero, el presidente Mariano Rajoy. Ha sido un orgullo compartir tantos años de vida política con este compostelano, honrado y cabal. A Mariano le tocó gobernar España en años muy difíciles y supo convertir la tempestad en bonanza y entregar a su sucesor una España mucho mejor que la que recibió. Rajoy ya está en la historia, una historia que le va a tratar como merece, y él lo vivirá con una sonrisa socarrona desde su registro. Gracias, presidente Rajoy. Disfruta merecidamente de esta nueva vida, lejos de la política o no. Y por último, quiero citar a mi discípulo predilecto, a este otro hijo al presidente Alberto Núñez Feijóo. Un Alberto que llegó a donde yo nunca llegué y supo llenar el vacío que don Manuel dejó en la Xunta de Galicia y en el corazón de los populares gallegos. Alberto Núñez ha cumplido muchos de mis sueños políticos, acreditando un compromiso con Galicia y los gallegos absoluto e indestructible. El presente es suyo y el futuro también le pertenece. Un futuro que será tremendamente provechoso para todos los gallegos, tenga su domicilio social en Galicia o no. Querido Alberto, tienes todo mi reconocimiento y afecto. Estamos a escasas. Estamos a escasas semanas de celebrar el 40º aniversario de la Constitución Española de 1978, y por eso quiero hoy aquí reivindicarla y reivindicar también la transición. La transición fueron los mejores años de nuestra vida. España se encontró a sí misma y encontró su lugar en el mundo. La España de muros desmoronados de Quevedo, cuya historia, según Ortega, era la historia de una decadencia, dio una lección inesperada e inolvidable al mundo, una lección de sabiduría, tolerancia y grandeza. Pues bien, los años de la transición y los últimos 40 años de la historia de España han sido un inmenso éxito colectivo, un inmenso triunfo de España y los españoles, le pese a quien pese. La estabilidad institucional que nos proporcionó la Constitución de 1978 permitió un enorme desarrollo económico y propició también que el bienestar de los españoles alcanzase cotas insospechadas. Es la España de la transición un claro ejemplo de la importancia de las instituciones y la política para el desarrollo económico. Y esa reivindicación la quiero culminar reivindicando la figura del rey don Juan Carlos, el arquitecto del gran edificio de la transición española, una de las obras más deslumbrantes de la arquitectura política del siglo XX y el padre de la España actual, la mejor España de la historia. Los errores del hombre nunca oscurecerán los aciertos del rey, entre ellos una noche oscura del alma que los españoles y la historia nunca olvidaremos. Una noche donde don Juan Carlos convirtió Waterloo en Austerlitz. Entre luces, entre sus aciertos, sus luces, entre sus aciertos, su hijo, su sucesor, el rey Felipe VI, que en muy poco tiempo nos ha ganado a los españoles con el arma más débil y poderosa que existe, el ejemplo. Queridos amigos, tenemos muchos motivos de orgullo. Somos una gran nación. Termino ya. Gracias una vez más a todos por la generosidad e indulgencia que siempre me habéis ofrecido. Vivo el momento político actual con la pasión del que ha dedicado toda su vida a los asuntos públicos y, en el plano personal, feliz con el cariño de mi familia y la compañía de mis libros. Me acompañan, dice, en Quevedo, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos.
Mi fe en Pessoa. Quiero poco. Tendrás todo. Quiere nada, serás libre. Y me acompaña, sobre todo, mi admiración rayana en la idolatría de Jorge Luis Borges. La vejez, tal es el nombre que otros le dan, puede ser el tiempo de nuestra dicha. Muchas gracias. A continuación, pecha o acto, o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Boas noites a todos. Autoridades, señor presidente do Parlamento, señor delegado do Goberno, señoras e señores conselleiros, galardoados, parabéns a todos e a todas por este merecido premio. Querido Xosé Manuel Romay, señor consejero delegado e director general del Correo Gallego, señor director del Correo Gallego, profesionais del grupo del Correo Gallego, autoridades autonómicas y estatais, provinciais y locais que nos acompañan, veciños y veciñas de Santiago y de Galicia. Diante de esta nutrida y plural representación de la sociedad galega, pretendo ostentar hoxe a delegación de moitos dos galegos ausentes. Estou seguro de que a intención dos nosos anfitrións sería invitar a Galicia enteira, pero tal cousa non é posible. Non obstante, todos eses compatriotas que exceden o limitado aforo deste Palacio de Congresos de Santiago sentirán que cada un dos galardoados esta noite forman parte da súa gran familia. Os galegos do ano teñen familiares aquí presentes, pero tamén están integrados nunha comunidade que os arroupa. O seu mérito é individual, pero tamén o seu mérito é colectivo. Os seus éxitos profesionais son consecuencia dunha formación, dunha experiencia e mesmo de erros creativos que serviron para buscar novos camiños. Pero nesa trayectoria estiveron acompañados e sentiron o alento da súa xente, mesmo cando o seu traballo se desenvolveu fora. Puido ser a lembranza dun devanceiro, o apoio de veciños e amigos, o respaldo do equipo da empresa ou do centro de investigación ou o recoñecemento de pacientes, estudantes ou persoas asistidas. Ao redor destas mulleres e destes homes, sempre estivo Galicia. Non deberamos esquecer que ser unha comunidade implica ter moitas cousas en común. Un país como noso é unha rede de afectos, unha rede de proxectos e unha rede de inquedanzas. Semella un milagre que galegos que probablemente nunca se atoparán compartan valores e sintan a mesma emoción diante dos nosos símbolos. Miro cara a este auditorio e vexo persoas moi diversas, con intereses diferentes, con pensamentos plurais sobre moitísimos aspectos da vida. O esencial é que cada un de vostedes é unha parte insubstituíble de Galicia. A Galicia democrática non exclúe, inclúe. Neste rico mosaico humano que forma a nosa terra, non sobra ninguén, son todos benvidos. Somos, recollendo a feliz expresión de Karl Popper, unha sociedade aberta. Vostedes, nós e todos os galegos que hoxe non poden estar aquí, senten que Galicia non é só o lugar onde nacemos, senón, sobre todo, o lugar onde somos libres. O espazo físico e a paisaxe véñenos dados, pero a liberdade é consecuencia dunha vontade colectiva que debe manterse firme. Como o propio pensador austro-británico advertía, a sociedade aberta ten inimigos.
tiñaos cando se fixeron estas reflexións e tenos nos nosos días. Decíalles que neste auditorio, convertido en gran ágora de Galicia, vemos unha comunidade capaz de emprender xunta grandes proxectos. Outros só apreciarían as discrepancias e procurarían exacerbalas ata lograr a fragmentación. Conseguir que cada un de vostedes mirase o seu veciño con desconfianza ou preguntándose a que bando pertence é o mesquiño obxectivo de políticas separadoras que en algunhas ocasións se presentan en sociedade con atavíos atractivos. Acaso non está sucedendo isto nalgúnha comunidade española ou en estados europeos afectados polo virus da segmentación social? Sería posible un acto fraternal, como os galegos do ano, nesas comunidades transformadas en grupos que nunca se dan a man porque viven de costas? Eses procesos que converten a grandes países e rexións en lugares onde a convivencia é difícil non se orixinaron por azar. Son consecuencia, na miña opinión, de políticas concretas que non teñen reparo en sacrificar a prosperidade e a liberdade e a fraternidade dos povos. Porque a política ten consecuencias, non é un xogo frívolo. O sociólogo e xurista Max Weber afirmaba que a un político non só hai que xulgalo polos seus principios, senón polas consecuencias das súas decisións. Hai que xulgar as políticas non só polas intencións, senón, sobre todo, polos seus efectos. Nas súas profesións e ocupacións, todos vostedes aplican este baremo elemental, pero na política esquécese en ocasións que moitos resultados nefastos naceron de propostas seductoras. De aí a importancia de trasladar á vida pública unha garantía que vostedes utilizan de cote na súa actividade profesional. Refírome á trazabilidade. Se resulta importante coñecer a orixe, a evolución e a experiencia dun produto, dunha empresa, dun profesional, sería oportuno aplicar unha pauta semellante ás políticas e ás propostas. Sería un bo antídoto contra aqueles que ven nas sociedades un laboratorio onde experimentar e non unha comunidade humana a que hai que respectar, escoitar e aportar solucións. Volvo dirixir a miña mirada a esta audiencia que se dá cita neste acto. Vexo tamén a consecuencia feliz de ideas que puxeron en práctica hai décadas, coa Constitución Española e co Estatuto de Autonomía de Galicia. Son vostedes a proba viva de que a nosa historia recente é un éxito. Constitución e Estatuto formaron un pórtico da gloria democrático polo que transitaron os galegos peregrinos que procedían de pasados non sempre ventureiros. No pórtico catedralicio, felizmente restaurado, hai figuras de pedra. No pórtico da convivencia, mulleres e homes que fixeron posible un prodixio no que seguimos a vivir. Un deses homes está aquí, Xosé Manuel Romai Becaría, é un dos mestre Mateo que teimaron en construir unha catedral autonómica para todos. Fixérona en poucos anos, aplicándose como arquitectos, canteiros e albañís nunha obra que non tiña precedentes e copiando as liñas mestras que xa existían latentes no seu do pobo galego. Nese pórtico que é a autonomía, combináronse o sentidiño coa sabedoría política, xurídica e administrativa. O sentidiño ven da man do lembrado Xeraldo Fernández Albor, o presidente que arroubou atende os ancellos de convivencia dos galegos. O savoir-faire para erguer as naves
as cúpulas e os muros da administración galega procedeu deste galego que, como bo vendanceiro, sempre fixe honor á condición de cabaleiro. Xosé Manuel Romay é un intelectual de amplas e ricas lecturas, como acabamos de confirmar, entre as que figura en lugar senlleiro George Steiner, o mesmo que fixo dos camiños a principal sinal de identidade europea. Non é frecuente que un intelectual triunfe na política. Max Weber, Stuart Mill, Alex de Tocqueville, Mario Vargas Llosa ou Michel Ignatieff fracasaron. Fracasaron ao querer pasar de a teoría á práctica, das ideas ás persoas, dos libros á vida. Xosé Manuel Romay decide implicarse en lugar de permanecer nunha cómoda posición de observador, erudito ou tecnócrata. E triunfa. Na súa persona confluen a macro e a micropolítica, os grandes deseños como a transición democrática e autonómica e a política de proximidade. É Xosé Manuel Romay o político que no mesmo día participaba nun cumio de sanidade en Bruxelas, no cumio de ministros de sanidade da Unión Europea, e retorna apresuradamente a Galicia, sobre todo se era venres, para reunirse cos veciños, por exemplo, dunha aldea de Monfero. Supoñemos que tras ler no avión algunhas páxinas do seu admirado Popper, mesturadas con datos concretos da parroquia do referido municipio. Xosé Manuel Romay e a súa xeración política configuran un pórtico que protexe a este país rico en talento. Talento deportivo, mezclado con esforzo e ilusión, como a da 30 veces campeona Ala Peleteiro. Talento profesional, como do Fernando Suárez Lorenzo, que representa a un colectivo de máis de 15.000 profesionais que traballan no sector das tecnoloxías en Galicia. Talento musical, talento divertido, talento tradicional, como a tuna de dereito da miña facultade en Santiago. Talento para recuperar a vida dos cativos, como a de Manuela Camino, responsable da unidade de trasplante cardíaco infantil do Hospital Gregorio Marañón, ou aportar felicidade aos discapacitados, que son capaces en tantas cousas, como acredita Marcelo de la Cruz Luzón. Nesta sociedade que admira a excelencia está o neurocirurxiano Alfredo García Ayut. Teño que recoñecer que foi un paciente deste neurocirurxiano. Despois de petar contra dous xabalíns simultáneamente, tive un problema no pescozo. E alí acudín e díxome que había dúas posibilidades: rehabilitar e fortalecer, ou ben entrar pola zona da boca para conseguir solventar o problema que tiña no pescozo. Sin ninguna dúbida, tomei boa nota e nunca máis o volvín a vir hasta esta noite que acabo de darlle unha aperta. O consellero delegado de Plexus, Antonio Agrasar Cascallar, de escoitar a un compostelán que dá emprego na empresa que conforma a máis de 1.100 familias, acredita, sin máis comentarios, a importancia deste personaxe. E, por suposto, a Francisco Leiro, escultor excelente e, en consecuencia, de Cambados. Nas súas mans ten a capacidade de inmortalizar a galeguidade. Victoria Rojas, xefa do Servizo de Oftalmoloxía do Hospital Universitario da Coruña. Efectivamente, doctora, calquera patoloxía oftalmolóxica non só se pode diagnosticar, senón que se pode tratar e se pode curar en Galicia. E a doctora Luz Couce Pico, responsable de neonatoloxía
do Hospital de Santiago. Ambas as dúas son prova evidente da alta capacidade dos profesionais sanitarios da sanidade no país. Galicia xa non está asociada ao minifundismo, nin o illamento, nin a falta de proxección empresarial ou o esquecemento de iniciativas sociais. A traxectoria de José Luis Antuña lembra a forza do cooperativismo, home listo, prudente, preparado, na miña opinión, dos que máis saben de leite en España, e que, como a maioría dos galegos de pura raza, acredita todas estas virtudes, aínda que sorprendentemente naceu en Asturias. E José Delfín Pérez, teleco de Vigo. Vemos a toda unha saga de altos directivos que galeguizan as grandes multinacionais facendo as globais sin deixar de ser locais. Como comprenderán vostedes, supoño que no seu currículum repararon, foi capaz de dirixir o grupo de hoteles Meliá e agora, do mesmo xeito, dirixir nada máis e nada menos que A+, e todas os quirófanos dos coches en España, das ITVs. O apelido Jove está vencellado ao emprendemento. E da man de Felipa Jove e a Fundación María José Jove, ao pulo e as iniciativas que fan do noso país algo máis grande. O doctor Miguel Carrero é deses homes incansables que sabe aportar á sociedade un coñecemento e un talante cultivados durante moitos anos. Señoras e señores, Galicia pode dicir de todos con orgullo que todos os que acabamos de nomear son dos nosos. Forman parte sustancial deste país, que seguramente naceu na noite dos tempos en familias dispersas en castros e que nestas alturas do futuro este país siga a ser familiar. Desa familia galega tamén forma parte os medios de comunicación e, por suposto, o grupo El Correo Gallego. As súas páxinas, as súas imaxes, equivalen a xuntanzas que manteñen os vencellos familiares. Como todas as familias, os galegos temos que vernos, comunicarnos, saber uns dos outros, compartir tristuras e ledicias. Velaí, na miña opinión, o papel central dun medio de comunicación. Nun ensayo titulado "Realmente temos inventado moitas cousas", Humberto Eco daba conta dun invento sensacional. Funciona sen fíos, nin circuitos, é portátil, resistente, contén información que o cerebro rexistra de inmediato, en el se pode avanzar e retroceder dunha maneira doada. O escritor italiano desvela asiña o misterio. Trátase do libro. Nos decimos hoxe, trátase dun periódico. Non creo que o auténtico dilema dos nosos días sexa entre os medios de comunicación tradicionais e os medios de comunicación digitais. Máis ben existen medios que disgregan a sociedade e medios que contribúen a agrupala. Medios que dividen e medios que multiplican durante 141 anos. Os nosos anfitrións teñen unha tradición máis que centenaria, a prol da cohesión da familia que chamamos Galicia. Este acto convertido nunha tradición máis das moitas que configuran a galeguidade é unha mostra. Señoras e señores, permítame contestarlle a Xosé Manuel Romay, que lle agradezo moito a amizade e a súa permanente mostras de cariño. Estar dentro da triloxía do presidente Fraga e do presidente Raxoi é todo un honor. Non chego para nada á altura de ambos os dous. E, de feito, si se pode comparar con algo certo, recordaba Xosé Manuel Romay que, sendo Fraga presidente, o Deportivo foi campeón de Liga. Non lle quero dicir como está o Deportivo sendo eu presidente. En todo caso, a legislatura ainda non acabou, quedan dúas ligas por diante, e cando o Deportivo falla, o Celta sempre nos dá
moitos motivos de satisfacción. Grazas a todos pola súa atención no nome dos galegos que aquí non poden estar, pero que aquí se senten. Vais nada, moitas grazas. Precisa de presentacións. É un símbolo de Compostela como camiño de Santiago á Catedral ou á Praza do Obradoiro, onde fan as delicias de milleiros de persoas de todo o mundo. Hoxe, como dicían ao principio, ademais de premiados, vanse converter no máis animado fin de festa das 29 edicións. Thank you.
Bueno, mamá, papá, aún recuerdo cuando me decíais, no todo en esta vida va a ser tuna. Ya veis, ya llego del año. Para llegar a este momento hemos recorrido un largo trayecto, ensayos, actuaciones, bares, terrazas, etcétera, etcétera. Pero sobre todo viajes. Hablando de viajes, nos vamos a final de mes a Nueva York. No habrá nadie entre el público que tenga un pisito en Manhattan. En el Bronx. No somos muchos. Lo siento, chicos, lo he intentado. Va a aparecer nuestro Bobby. Lo intento. Bueno. Como iba diciendo, mamá, papá, seguro que estáis contentos porque he recibido este premio con mis compañeros de Gallego del Año. Todos. Pero lo más importante va a ser que este año voy a acabar la carrera. No, esa ya está. Tres planes de estudio. Por lo menos. Esto sí que es bueno. Para celebrar este magnífico elenco, vamos a cantar una canción que, como no, se la voy a dedicar a todo el público, pero especialmente a las mujeres. La mitad. Generaliza, no vaya a ser. Esas mujeres que salen de noche solas o con algunos de nosotros. Para todas ellas, Guantanamera. Tierra, y
quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arrullo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Cultivo la rosa blanca en junio como en enero. Cultivo la rosa blanca en junio como Buenas noches a todo el mundo. Así un poco a grosso modo, creo que debe haber aquí unas 1.500 personas y yo me pregunto por qué no hemos traído los CDs, porque aquí hay cuota de mercado. Vale. Eran tiempos en los que cuando uno se metía en la tuna, realmente lo miraban así un poco raro. Decía, cuidado, que eso es un nido de vicio. Ahí, y todo el día por la noche, saliendo por ahí. Todo mentira, ¿verdad? En cambio, ahora mismo tú te presentas delante de tu padre y le dices, quiero hacer una doble titulación en Derecho y Económicas. Y tu padre se te queda mirando, deja el periódico en la mesa y directamente te dice, tú métete en la tuna, hombre, que es algo estable, y luego ya veremos cómo va evolucionando la cosa. Bueno, a continuación vamos a tocar una canción que seguramente conozcan. Es una canción que es el emblema tanto de la tuna de Santiago como casi todas las tunas del mundo, que es la tuna compostelana. Empieza con una introducción que se le debe a Pascual Veiga. Esto se lo tuve que buscar, de verdad que no lo sabía. Pero además la pueden escuchar todas las mañanas en la Colegiata de Sar, porque es el sonido de las campanas que hay ahí. Bueno, lo digo por si algún día cogen el tren y de repente dicen, esto me suena de algo. Bueno, pues eso. Para ustedes, la tuna compostelana, y muchas gracias por esa gran acogida y por venir a vernos, porque en nuestra casa ya no nos pueden ni ver. Para ustedes. Porque la capa del turón que adora no
¿Alguna veterinaria? Agua, agua. E agora pregámoslles a todos vostedes que se poñan de pé para cantar xuntos e unidos o himno galego. No lo sabemos nosotros. Hostia, es un momento de tensión. Chicos, pues ahí está. Pues si lo sabéis, adelante. Tenemos unos pequeños problemas técnicos, pero si la Tuna se anima a interpretar el himno gallego, nosotros encantados. Moitísimas grazas a todos. Ata a próxima edición en 2019, no vestíbulo da entrada ofreceremoslles un cóctel. Pregámoslles ás autoridades e máis aos premiados que se unan xuntos no escenario para a tradicional foto de familia. Moitas grazas. Moitas grazas. Gracias.